El pasado 28 de octubre a las 6 horas en el zoológico del altiplano, se registró el nacimiento de la cuarta cachorra de león blanco, procreada en cautiverio, exactamente a un año del nacimiento de Xonotli, el primer hijo de Mestli y Tonatiuh. Su nombre es Nieve. Con un mes y 19 días de edad, actualmente pesa 5 kilogramos y mide 35 centímetros. Además, presenta un buen estado de salud, reflejado en su mucosa, pelaje y actitud. La más pequeña de la familia felina es monitoreada constantemente como parte del programa de bienestar animal y reproductivo del Zoológico de Tlaxcala, informó el médico César Toriz Hernández. Los primeros cuidados que se les dio era su primera toma de leche. Primero la limpieza de fosas nasales, limpieza de su cuerpo, el secado de su cuerpo, y después posteriormente le dimos su primera toma. A las 2-3 horas de haber nacido le dimos su primera toma, le dimos una onza de leche especial para felinos, y es la que sigue tomando. Ahorita ya está tomando 6 onzas. La higiene es importante, por lo que se desinfectan todos los instrumentos que se mantienen en contacto con Nieve, como los biberones y chupones. Se le checa también lo que son su temperatura, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, lo que le estamos sondeando cada semana, su peso, su desarrollo va normal, su crecimiento va normal, el peso que va adquiriendo a diario va de manera normal, a comparación con otros cachorros que también su peso iba de manera normal, 150 gramos diarios es lo que estaba subiendo aproximadamente de peso. La cachorra solo estuvo cerca de su progenitora por 2 horas. Al no recibir los cuidados necesarios, fue separada de ella para brindarle la atención correspondiente. Y como este animal no tomó el calostro, de verdad que es muy importante para las defensas, para la inmunidad que le debe dar la mamá, pero por eso precisamente tenemos todos los cuidados de higiene, de limpieza, y darle su leche especial para felinos, que es la que ahorita se está alimentando con esa fórmula. Para que las familias tlaxcaltecas y turistas puedan conocer a Nieve, la cachorra de león blanco se exhibirá en el Zoológico de Tlaxcala del 27 de diciembre al 6 de enero, de 13 a 15 horas. A partir de febrero, se exhibirá de forma permanente. Con el nacimiento de esta cuarta cachorrita, la entidad confirma su vocación como santuario de leones blancos para que puedan continuar con su desarrollo. Con información de Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.